Tenemos personas aseguradas ahí por posesión. De su vez también involucradas también en homicidio, ¿verdad? Concretamente ahí de los agentes que cayeron en su cumplimiento de su deber. Va caminando, los agentes, si no están por homicidio, están por posesión, los agentes que vinieron a este caso a cerrar aquí la paz de la ciudadanía de Villa Madero. ¿Pero usted detenido todos ellos? Se encuentran detenidos en prisión preventiva. ¿Se siguen recabando medios se recaban medios de prueba todavía? Sí, está la carpeta de investigación ahí con investigación complementaria y está caminando, ¿verdad? Entonces sobre eso se va a la comisión.